Puede iniciar. Ajá, hablando de Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les doy una cálida bienvenida. Quienes me acompañan en la sala Zoom, cordiales tardes, y también aquí en la sala presencial. Más bien, si es posible, se pueden venir más adelante. Bueno, este es un taller de empleabilidad de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Quien les habla es María Bondia. Soy especialista en recursos humanos y a la vez coach organizacional. Quien me acompaña es Aarón Luque, él es psicólogo de la Universidad Católica, quien nos va a dar el soporte en las dinámicas de grupo. Lo más importante en este taller, que lo hemos denominado estrategias de autoconocimiento para potenciar tu empleabilidad, es que lo vivan, que se lo apliquen a su vida personal, a su vida laboral, con esa finalidad de lograr un proceso de reclutamiento exitoso para cada uno de ustedes, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos la siguiente lámina. Este es el temario que vamos a trabajar el día de hoy. El taller tiene una duración de una hora, probablemente se prolonga más, pero lo queremos hacer sumamente práctico para que se lleven estos productos. Hay dos módulos. El primer módulo, estrategias de autoconocimiento con tres herramientas de empleabilidad, ¿no? La primera es competencia e incompetencia relacionado a la entrevista de trabajo, la ventana de Johari relacionado a habilidades, áreas de mejora, desde mi posición como alumno y también cómo me evalúan las otras personas de mi entorno. Y cerramos con una técnica que se llama víctima responsable, que es una técnica de autoconocimiento, saber cómo nos estamos comunicando para nuestro proceso de empleabilidad. Y el segundo módulo está referido a dos estrategias clave, ¿no? Primero, potenciando mi empleabilidad, vamos a trabajar la herramienta STAR para la entrevista de trabajo. O sea, ¿cómo me preparo para una entrevista de trabajo? Y otra herramienta es un objetivo de cambio. ¿Cómo comunicar mis áreas de mejora cuando me hacen esa pregunta tradicional? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus áreas de mejora? Y ahí cerramos el taller. ¿Seguimos? Muy bien. Entonces, nos vamos a poner todos en esta actitud de vivir, de co-crear y de entrenarnos, ¿no? Recuerden esta rueda. Yo les voy a decir, en base a mi experiencia, ya son 3 años que vengo trabajando en el curso Marca Personal e Inserción Laboral y haciendo asesorías de empleabilidad, sesiones de coaching. Entonces, este es un taller que tiene conocimiento aplicado, pero en la medida que cada uno de ustedes se involucre, o sea, haga suyo estos conocimientos o esta experiencia, va a ser más productivo. Pero si a la vez reflexionan, toma conciencia, se autoevalúan, se están involucrando. Y además, si participan, hacen preguntas, y se involucran en la dinámica, yo se los aseguro, esta experiencia se la van a llevar a su proceso de empleabilidad, no se lo van a olvidar. Y esa es la dinámica de este taller, muy co-creativo, bastante práctico. ¿Seguimos? Bien, por favor, quiero que me vean a mí hoy en esta sesión como la especialista en recursos humanos y la coach. Les voy a dar a todos apertura, confianza. No soy la profesora, no. Vamos aquí a activar talento. Esa es la finalidad. Muy bien, ¿cuáles son las actitudes? Las vemos acá. Estas son las actitudes que yo espero de ustedes, ¿ya? Mente abierta, atención. Atención a ustedes, porque vamos a entrar a un proceso interno introspectivo, ¿no? Calidez con ustedes y genuinos, ¿ya? Toda pregunta es buena. Ayuda al proceso de aprendizaje para mi empleabilidad. ¿Seguimos, Aarón? Y bueno, entonces, empezamos con esta información valiosísima. En el año 97 y 98, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo una investigación a más de 50.000 empresas peruanas con la finalidad de evaluar qué está pasando en el proceso de reclutamiento y selección. Observen las respuestas. En la habilidad socioemocional, el autoconocimiento es una habilidad socioemocional. Y en esta pregunta, ¿no? ¿Qué habilidades, pregunta 14, son más difíciles de encontrar entre los postulantes? Entonces, observamos que fue la competencia
de autoconocimiento. Y aquí el porcentaje es alto, 69.6% de las empresas informaron que esta es una habilidad difícil de encontrar. Ojo, es la realidad nuestra, la realidad peruana. ¿Ya? O sea, esta es una realidad de nuestro país. Estamos hablando casi de un 70%. Entonces, atentos cuando esto es una respuesta de los empresarios, ¿no? ¿Qué nos está diciendo la realidad? Que tenemos que entrenar estas habilidades. Y vamos a ver que en el transcurso de este taller no basta tener los conocimientos técnicos de la carrera o los conocimientos formativos. También se necesita habilidades blandas. La segunda pregunta. ¿Cuáles son las causas principales de una vacante, ¿no? Difícil de cubrir? En segundo lugar, ahí lo observa, ¿no? Postulantes que no cuentan con habilidades socioemocionales en un 32.3%. Pregunto. Autoconocimiento. Ya les di la respuesta, ¿eh? Pero vamos a ver quiénes estén atentos. Autoconocimiento. ¿Es una habilidad socioemocional? ¿Quiénes están aquí? ¿Me pueden contestar? Sí, correcto. Es una habilidad, autoconocimiento es una competencia, es una habilidad socioemocional. Y ahora vamos a entender por qué. Seguimos, por favor. Tenemos la base académica, la realidad peruana, y esto nos da sustento a este taller. Vamos al módulo 1 de frente. Acá. Primero, es importante tomar conciencia. Para trabajar este taller, cada uno de los que me acompañan en la sala, como que tenemos que hacer ese proceso interno, introspectivo, de mirarme hacia adentro y darme cuenta, pues, efectivamente, cuando yo analizo qué es lo que me está faltando a nivel intrapersonal, qué habilidades debo desarrollar, estoy siendo consciente de cuáles son aquellas áreas que tengo que trabajar más, ¿no? Y acá hay una frase maravillosa del psicólogo Carl Jung. A ver, ¿quién lo lee? ¿Aquí en la sala, voluntarios, que lo quiera leer? ¿Cuántos quieren leer? Es solamente lectura. Vamos, vamos, anímate, voz fuerte. Excelente. Cada avance y logro en la humanidad ha estado conectado con un avance y conciencia de sí mismo. Ejemplo, ¿se acuerdan? Ustedes hace muchos años, estoy hablando de que era el 50, en aquella época, bastante tiempo atrás, todavía no había llegado el hombre a la luna, ¿verdad? Se llegó en el año 66. Hubo un científico que tuvo ese propósito científico y ese nivel de conciencia de llegar, lo logró. Pero esto es resultado de un trabajo de mega equipos, de gestores, de neurocientíficos, pero se logró. Pero implica siempre iniciar esto como una especie de conciencia, de propósito. Vamos, por favor. Estamos entrando en la parte interna. Luego, qué importante es, para trabajar ese nivel de conciencia, también es importante ver cuáles son mis creencias, ¿no? John Wigmore, él es el padre de la psicología organizacional americano, escribió este libro y dice que todas las personas podemos potenciar nuestra conciencia tanto a nivel de que nos van a limitar creencias limitantes o también creencias potenciadoras. Si yo quiero trabajar mi nivel de conciencia, que me rete, que me desafíe, que me haga cumplir mis objetivos, mis metas, o desarrollar esta habilidad altamente del autoconocimiento, tengo que tener creencias que me van a potenciar. ¿Qué me digo? ¿Qué me comunico? ¿No? ¿Qué me voy, cómo me voy motivando? ¿De qué manera me estoy potenciando? Esto está relacionado a las creencias cristalizantes. Se dice que todos tenemos creencias cristalizantes que se forman en nuestra niñez cuando hay recuerdos emocionantes de que nos están dando siempre ese soporte, lo puedes hacer, lo puedes lograr. Pero también hay creencias limitantes, ¿no? Cuando a veces nos estamos comunicando, es difícil, no lo voy a lograr. Probablemente me hagan preguntas que yo no esté preparado. Sí, es verdad, es verdad. Si hay una creencia limitante y tú te conoces o te identificas, trabajar una creencia potenciadora, ¿no? ¿Se imaginan ustedes si en la década del 50, y seguro que sí, cuando hubo ese propósito, ese nivel de conciencia, llegar a la luna, mucha gente le habrá dicho, estás loco, no lo vas a hacer, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? La persona que tiene fe, evidentemente hay una base aquí neurocientífica, lo vamos a hacer en equipo, pero hoy por hoy
estamos en este taller porque cada uno se tiene que preparar personalmente para superar una entrevista de trabajo y para conocer cómo es ese proceso de reclutamiento. Y hago un alto, porque como reclutadora de la etapa de reclutamiento y selección, son tres claves, ¿ya? La evaluación de tu currículum vitae, superar las dinámicas de grupo, pruebas psicométricas y la entrevista de trabajo. Pero de estas tres etapas, la que decide que te contraten o no es la entrevista de trabajo. Y todo esto viene para la entrevista de trabajo. ¿Seguimos, por favor? Viene la pregunta, ¿quién soy? A ver, ¿alguien de acá o de la sala quiere decir la respuesta? No estoy preguntando ciclo, carrera, no, estoy preguntando al ser. Mírenme a mí como la evaluadora, la reclutadora, yo les voy a dar feedback. ¿Sí? Acá necesito que se muestren con sus habilidades, con sus talentos. Veo que están pensando, de repente en la sala alguien quiere preguntar, me activa su micro. ¿Quién soy? ¿Quién eres? O si te hacen una pregunta, quiero conocerte, preséntate. ¿Qué diríamos? ¿Ah? Ya, vamos a ir avanzando. Yo sé que se van a animar luego bastante. Siguiente lámina. Presten mucha atención a esta información. Autoconocimiento, ¿no? Esta es una información de Jenny Nagaoka y es profesora neurocientífica de Harvard. ¿Qué nos dice Jenny Nagaoka? A ver, ¿quién lo lee? ¿Otra persona en la sala? Tú, adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Es una habilidad que se forma y desde la infancia, pero se fortalece en la adolescencia y la juventud. Todos ustedes son jóvenes. Es más, nuestros alumnos ingresan en plena adolescencia, 16, 17. La juventud se concluye 23, 24. O sea, estamos en esta etapa de fortalecer nuestro autoconocimiento. Y lo que nos dice es que se fortalece. Es una brújula interna, es una habilidad que te va a garantizar la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones aquí en empleabilidad lo vamos a orientar a que cumplas tus objetivos, tus metas, que te prepares para el proceso de empleabilidad, que hagas un excelente perfil LinkedIn, un excelente currículum vitae ajustado al perfil del puesto, que supere las dinámicas de grupo, ¿no? O sea, te ayuda a tomar decisiones, te orienta, es como la brújula. Si yo sé, ahora vamos a entrar al taller, que me falta desarrollar tal habilidad, me entreno, pero no lo dejo pasar. Si yo sé que luego en el taller que no tengo un adecuado currículum vitae asociado al perfil laboral, lo desarrollo, no lo dejo. O sea, no me podría postular presentando currículum genérico, porque no vas a pasar a la etapa siguiente. Y así, ¿no? Entonces, autoconocimiento a tu proceso interno de empleabilidad, pero también autoconocimiento para que puedas afianzar aquellas conductas y comportamientos, aquellas habilidades que te lleven a tu desarrollo personal, profesional, a tu propósito y sobre todo que te permita tomar mejores decisiones, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esto es algo metafórico. En una entrevista de selección, lo que vamos a ver, aquí vemos la imagen de la cebolla, pero lo que vamos a ver es lo que está en la cáscara, ¿no? ¿Qué vamos a conocer? Sus conocimientos. Es por ello que se dice que no basta tener un buen currículum vitae. No se te contrata solamente por el currículum. Evidentemente el currículum sí nos da información de tus conocimientos, de tus resultados, de tus logros, tus méritos, los cursos técnicos, tus experiencias. Y una aprobación de currículum te va a llevar a la segunda etapa, que son las dinámicas grupales, las pruebas psicométricas, los casos de negocio, ¿sí? Pero no es suficiente. ¿Por qué? ¿Qué cosa hay debajo? A ver, ¿quién me va diciendo? ¿Quién debajo de esa cáscara qué hay? Participen. Digan lo que observan. ¿Qué hay? ¿Ah? ¿Habilidades? ¿Qué más?
valores. Léanlo, participen. ¿Perdón? Personalidad. Ya, eso que ustedes están leyendo es lo que se necesita saber en una entrevista de trabajo. Nosotros queremos candidatos que cumplan el perfil, que tengan sus conocimientos, sí, evidentemente, técnicos de la formación, pero que tengan a la vez todo lo que dice hacia abajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que garantiza la motivación, el propósito profesional, garantiza inclusive éxito en el trabajo. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Seguimos? La siguiente. Acá tenemos la evidencia. ¿Ya? Tomen atención a la lámina, ¿sí? La evidencia. Aquí a mi derecha está David McLean. En el año 73 informó: candidatos que tengan un alto nivel de autoconocimiento y lo comunica en la entrevista de trabajo es predictor del éxito. O sea, ya predice el éxito laboral. Ojo, y acá Spencer en el año 93 va más allá, ¿no? Y dice que es esa conducta subyacente asociada a un desempeño superior. Conductas y comportamientos son habilidades, son competencias asociadas a un rendimiento superior, pero que se evidencia. Eso también nos ayuda a reclutar, a poder decidir quién es el mejor candidato o candidata para que se lleve la terna o sea contratado. Entonces, observamos aquí lo que está de la línea del agua hacia arriba, ¿cierto? Son conocimientos y habilidades. Conocimiento es lo que yo sé. Por ejemplo, cada quien en su carrera tiene los conocimientos. ¿De qué carrera son? A ver, ingeniería geológica, ¿tú? Ingeniería civil, economía, diseño gráfico, civil, acá hay dos civiles, ¿sí? Muy bien, ojo, que yo, mírenme como les dije en un principio, ¿no? La reclutadora, la evaluadora, estoy viendo, evaluando, y yo les voy a dar feedback a todos. Entonces, exactamente, aquí están los conocimientos de sus carreras. Ustedes, como alumnos de nuestra universidad, tienen muy buena formación. ¡Ah, excelente! Me ayudas así. Mira, ves, psicología, relaciones internacionales, muy bien. Excelente. Variedad, aquí tenemos. Entonces, los conocimientos son resultados, lo vamos a visualizar. Y también lo que son capaces de hacer, sus habilidades, que pueden ser técnicas para la carrera. Por ejemplo, el civil tiene que saber metrado, costos, y cada uno de la carrera diferente, ¿no? Psicología, dependerá dónde va, qué área, ¿sí? Será, pues, clínica, tiene que tener una serie de conocimientos técnicos de diagnósticos o pruebas psicométricas. Cada carrera es diferente, tiene los conocimientos, pero eso es de la línea del agua hacia arriba. Pero de la línea del agua hacia abajo es difícil de desarrollar, pero no es que sea en realidad difícil, sino que tenemos que prepararnos, porque todo de la línea del agua hacia abajo es autoconocimiento, es lo que nos ha dado la data estadística de que las empresas lo ven como una dificultad, ¿no? ¿Qué dificultad? Casi 69.6%, esa es una realidad que hay que tomar atención. ¿Pero qué es eso difícil? Observen. Autoimagen, ¿cuál es tu autoimagen? Esto es muy potente, ¿ah? En una entrevista de trabajo nos gusta tener candidatos que tengan una autoimagen positiva de sí mismos, porque eso nos lleva a la orientación de logros. Y siempre estamos pensando, ah, si lo contrato y le doy proyectos en la empresa, va a tener una imagen positiva de que esos objetivos estratégicos se van a cumplir. Siempre pensando en la organización, no en el candidato. Esa es otra mirada. Igualmente, valores que están relacionados a los valores de la institución, de la organización, ¿no? Rasgos de la personalidad. Es una persona empática, resonante, gestiona equipos, etc. Entonces, de la línea del agua hacia abajo está muy relacionado a las habilidades y competencias que tenemos que medir en una entrevista. ¿Seguimos? Atención, entramos en la primera estrategia. Les hemos dado un poquito el sustento, si gustan, teórico, académico, porque es importante este tema. Ahora vamos a trabajar de estrategias. Y en estas estrategias les pido que presten atención, porque cada uno de ustedes, un poco que el reto es que se la apliquen, ¿ya? La primera estrategia que estamos mostrando acá se llama
Fases del aprendizaje en el desarrollo de la competencia, ¿no? Pie de página están los psicólogos que lo han diseñado, producto de investigaciones, está totalmente validado. Pero el tema es entrevista de trabajo. Entrevista de trabajo. Entonces, se dice que todas las personas, todas, pasamos por 4 fases en un proceso de desarrollo de competencia. 4 fases. 1, la primera fase, incompetencia inconsciente. ¿Qué significa? Que no soy consciente, no conozco qué cosa es una entrevista de trabajo y de repente no tengo por qué conocerlo. O sea, soy inconsciente y no conozco. Probablemente aquí alumnos del quinto ciclo, sexto ciclo, ¿sí? Recién están entrando a facultad, ¿sí? Ojo, también he encontrado a personas de los últimos ciclos que no conocen, no se entrenan, pero esa es la finalidad, autoconocimiento, ¿no? Dice así, no sabes que no sabes, no conoces que es una entrevista de trabajo y no sabes que te falta autoconocimiento. Fase 2, si sabes que no sabes, ¿no? De repente estás en séptimo ciclo ya, octavo, ¿no? Ya sabes que es una entrevista de trabajo y sabes que esa es la que garantiza que te contraten. ¿Sí? Puede ser tener una excelente hoja de vida, probar las dinámicas, todo, los casos de negocio, todo. ¿Pero qué te garantiza? Que te contrate la entrevista. O sea, ya sabemos. Ya, ok, soy consciente. Pero no tengo la preparación. No me he preparado. Entonces, 2. ¿Sabes que te falta autoconocimiento para la entrevista de trabajo? Ojo, es autoconocimiento de ustedes, ¿eh? No es técnico. No es conocimiento de tu profesión, es de ustedes. Estamos hablando de preguntas de autoconocimiento, fortalezas, áreas de mejora, valores, propósito, asociado al perfil laboral, siempre, asociado a las funciones, ¿ya? Para que no se pierdan un poquito. Vamos, 3, competencia consciente, 3, probablemente ya estás en el noveno ciclo o quizás algunos se adelantan, octavo ciclo, ¿no? ¿Sabes que eres excelente para una entrevista de trabajo? Ya te has preparado, te has entrenado, has pasado varios procesos, probablemente no te han aceptado porque algunos inclusive tienen esa actitud proactiva y me dicen, María, yo sé que no me van a contratar, pero paso entrevistas, quiero entrenarme, ¿no? Simulaciones, bien, pero te falta dominio, fase 3. Conoces, pero te falta dominio, ¿no? Bien, acá dice, sabes que tienes autoconocimiento y la entrevista de trabajo, bien, pero ya te estás entrenando, no es teórico. Y la última, 4, competencia inconsciente. Definitivamente aquí están, o deberían de estar todos aquellos que están buscando prácticas, ¿no? No necesariamente esperar el noveno ciclo, no. Yo hasta recomiendo séptimo, octavo, dependiendo de la carrera y los intereses de cada uno de ustedes. Pero la mayoría como que la facultad pide entre octavo y noveno. Ya, yo sé que es una entrevista de trabajo, me he preparado, hay varias técnicas. Hay la técnica STAR, la técnica PAR, para la entrevista. Hay técnicas, un poquito de conocimiento técnico. Sé cuáles son a profundidad todas mis habilidades, áreas de mejora, competencias asociado al perfil, no se pueden perder, al área de interés profesional, etcétera, ¿sí? Y ya tengo dominio. ¿Qué significa que ya tengo dominio? Que ya he pasado mucho entrenamiento. Y para ello es importante que participen en voluntariados, en organizaciones extracurriculares, que pasen entrevistas. Entonces, estas son las 4 fases, ¿ya? Y aquí el objetivo es que se apliquen. ¿Por qué? Porque es importante tomar conciencia de la entrevista con esa fase de competencia. Porque en la fase 1 y 2 podríamos decir es conocimiento, estudio, veo metodología, sí. La fase 3 y 4 es full entrenamiento. Si tú estás buscando prácticas porque te lo pide la facultad y no te has entrenado, tienes bastante limitación. Entonces nosotros dentro de la Oficina de Empleabilidad de la Dirección de Asuntos Estudiantiles tenemos muchas herramientas para el entrenamiento. Entonces necesitamos que se apliquen esta técnica para luego darles el apoyo práctico necesario de acuerdo a sus facultades. Aquí te dejo, Aarón. Aarón les va a explicar cómo practicar esta herramienta y luego vamos a ver resultados. Aarón es psicólogo de la universidad y trabaja más de un año en empleabilidad.
justamente con toda la problemática de empleabilidad de nuestros estudiantes y recién egresados. Ya, chicos, chicas, pueden por favor, si tienen un teléfono, escanear el código QR. A quien se le dificulte, bueno, en Zoom me he enviado ya el enlace del Jamboard. A quien se le dificulte, le puedo dar la laptop, no hay ningún problema, para que también trabaje. Y bueno, ¿pudieron escanear el código QR? Voy a dejarlo ahí un minuto. En Zoom también me van confirmando, porfa, que ya pudieron ingresar. A ver, cuando logren escanear el código QR, un minuto máximo. Si a alguien se le dificulta, le presto la laptop, no hay ningún problema. Ya. En Zoom la mayoría seguramente ya pudo haber ingresado. Ingresó por el link. Ya, ahí me confirman que ya han ingresado. ¿Por aquí todos pudieron? ¿Sí? Ya, no, tranquilo. Yo te presto la laptop, no hay ningún problema. A ver. O te presto la laptop después, si gustas. Mejor, sí. Ya, a ver. Y lo que van a encontrar en este código QR es este Jamboard que está aquí. Y es preguntarles en qué etapa se encuentran precisamente respecto a una entrevista laboral. ¿Recuerdan las etapas? Incompetencia inconsciente. Sí, incompetencia consciente, competencia inconsciente y competencia consciente. Entonces, lo que tienen que poner es en qué etapa se encuentran de una entrevista laboral. Y para ello van a poner sus carreras nada más. No hace falta que pongan sus nombres. Solo agregan una nota adhesiva, ponen su carrera y la colocan en la etapa en la que consideran que se encuentran. Arriba a la izquierda hay un código de ciclo, entonces guíense en función a eso para que puedan colocarse en su ciclo, ¿no? Sí, es todo anónimo, no tienen que poner sus nombres ni nada. Arriba a la izquierda sale el ciclo y si es que ustedes son de octavo, por ejemplo, pasan la página y colocan acá su carrera, colocan su carrera y la etapa en la que están, ¿no? Entonces, ¿ustedes pudieron ingresar, chicos, acá presencial? ¿Sí? Hay personas que ya están. A ver. Esto es absolutamente anónimo. No va a coger ninguna información de ustedes, pero sí, integridad con ustedes, ¿no? Porque de esa manera van a tener el entrenamiento, ¿ya? Mientras van llenando la ficha y se van concentrando, por ejemplo, ustedes están con esa capacidad cognitiva de pensamiento, concentración. Pero definitivamente el entrenamiento de entrevista de trabajo me ha visto como una necesidad de trabajar e impulsarla mucho este año. Acá veo, chicos, un inconveniente, que la etapa 3 dice competencia inconsciente. Mejor tomémoslo como la 3, como las etapas que están 1, 2, 3 y 4. La 3 sería competencia consciente. No, porque está como imagen. 3 sería competencia consciente y 4 inconsciente, para que sea un orden escalado, ¿no? Ajá, sí, perfecto. Ahí hay alguien de psicología de sexto ciclo, ya se puso en competencia inconsciente en este caso, ¿no? De informática en competencia consciente, ya. A ver, ¿lo pudiste completar? En la oficina de empleabilidad desarrollamos simulaciones de entrevista de trabajo, ¿ya? De acuerdo a la facultad. Entonces, esta data nos va a ayudar muchísimo, ¿ya? ¿Acá ya está, verdad? Sí, perfecto, muy bien. Entonces, si ya está, ¿no avanzamos? A ver. ¿Al sexto de alumno? Sí. Vale, muy bien. Muy bien, un poquito de esperar. ¿No? Sexto también. Como que sí, están en este tabo porque están empezando. ¿No? Listo, muy bien. Sí, por favor. Ya, perfecto. Hemos desarrollado la primera estrategia.
¿ya? Vamos a la segunda estrategia. Acá les voy a pedir más conciencia, más cognición. ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho en las dinámicas grupales, hacia ustedes y al entorno también, ¿ya? Se llama La Ventana de Johari, fue trabajado por unos psicólogos en la década del 60, 70, y la finalidad es contribuir en la comunicación efectiva y en las dinámicas de grupo. Y toda empresa y organización quiere candidatos que sepan trabajo de grupo, ¿cierto? Eficiencia en grupo y que tengan buena comunicación en los grupos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes eso? A ver, ¿alguien de psicología aquí en la sala? ¿En el Zoom? ¿Alguien de psicología? ¿Sí? ¿Por qué creen que las empresas buscan candidatos que sepan tener buena comunicación y dinámica de grupo? Parece que están pensando. Para un mejor ambiente laboral, ¿puede ser? Excelente. Para un mejor clima laboral. Eso es política organizacional. Y cuando hay un buen clima laboral, hay mayor productividad, mayor rentabilidad. Y eso es un ganar económico y financiero para las organizaciones. ¿Ya? Eso es algo que a veces no lo sabemos, no lo miramos. ¿No? Entonces, pero para tener eso, pues lo primero es nosotros, ¿no? En sus equipos, con sus compañeros de trabajo. Bueno, adelante si gustan. Vamos a empezar. Atención y preguntas. Acá, en el centro está la introspección. Cada uno de ustedes hace esa especie de mirarse hacia adentro. Yo digo la observación privada. Tenemos una capacidad interoceptiva de mirarnos, de observarnos. Traten de hacerlo desde sus asientos, porque vamos a tener esta mirada, esta lectura, ¿no? Aquí estás tú, cada uno de ustedes. Para mí es mi lado derecho. Y luego, en esta fila, los otros. ¿Quiénes son los otros? Pueden ser tus compañeros de estudio, tus profesores, tus supervisores o tu equipo, donde tú te desenvuelves. Estos otros que sabes que te van a dar un feedback sincero también, ¿cierto? Entonces, esta técnica nos dice, si aplicamos esta mirada seria, honesta, sincera, con la introspección, todos tenemos acá este yo donde nos vamos a conocer. Vean la zona abierta. Me conozco, o sea, yo me conozco. Sé cuáles son mis habilidades, de repente también cuáles son mis debilidades, cuáles son mis áreas de mejora, sé cuáles son mis valores y me conozco probablemente que no tengo desarrollado una muy buena técnica en una entrevista, pero soy sincero, me conozco. A nivel de habilidades puedo darme cuenta que tengo habilidades desarrolladas para mi profesión. Bien, ahí estás tú en esta ventana. Los otros, que es la parte del entorno de tu equipo, también validan ese conocimiento. Sí, María o Juan, te veo que tienes muy buena comunicación efectiva, yo te veo y yo me identifico. Entonces, esta es la zona abierta. Estoy mostrando de manera pública mis habilidades y los otros me lo reconocen. Eso sería lo ideal. Hay otra ventana, que es la zona ciega, ¿no? La zona ciega es cuando yo desconozco mis talentos. Yo desconozco mis habilidades, quizás algunos, pero no todos, los más importantes para mi empleabilidad. Y los otros sí lo conocen. Ejemplo, como especialista en recursos humanos y coach, tengo muchas asesorías. El año pasado realicé, me parece, como 350 asesorías. Y tengo el cara a cara con los jóvenes, con los egresados, ¿no? Y reviso su hoja de vida. Y también entreno en las entrevistas de trabajo. Pero bueno, vamos a la hoja de vida. Puedo observar que tienen experiencia, han sido probablemente representantes estudiantiles o han sido delegados de aula o han dirigido grupos, etcétera. O han participado en proyectos, etcétera. O sea, cada quien en su carrera, ¿no? Han tenido experiencia. Entonces, yo le digo, o sea, yo aquí, otros, como coach, tienes estas habilidades, ¿no? Con todas estas experiencias, o has sido ponente en coloquio, etcétera. O sea, yo te veo a ti habilidades de comunicación asertiva, de iniciativa, te veo proactivo, pero el candidato no lo registró en su hoja de vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo ha registrado? Ah, María, no me di cuenta, María, pensé que no era necesario.
o bueno, sí, quizás, o sea, no lo hace consciente, no se valida, no se reconoce. Eso es zona ciega. Pero es importante que lo active, importante que lo reconozca. Porque si estamos en una asesoría de empleabilidad, qué bueno que yo se lo hago ver y le doy feedback. Pero ¿cómo está yendo ese currículum al proceso de empleabilidad? El currículum tiene que ir con todas sus habilidades reconocidas. Y a la vez tiene que ir con habilidades reconocidas para el área o para el perfil laboral. Entonces aquí ya implica ponerse a trabajar qué está pasando, ¿no? Tenemos que ver ahí. Bien, la zona inconsciente. Yo desconozco ciertas áreas que de repente aún tengo que desarrollar y evidentemente las otras personas no lo conocen porque no lo has hecho visible, ¿no? Y aquí me viene a la memoria algo muy importante. Y justamente porque este es el curso que desarrolla la oficina se llama Marca Personal e Inserción Laboral, ya estamos por el tercer año. Y hay alumnos que vienen al curso desde séptimo ciclo y han avanzado octavo ciclo, noveno, pero es un curso abierto, no se limita. Y bueno, en ese trayecto, recuerdo mucho varios casos, cuando un alumno venía al sexto, séptimo ciclo, así, algunos no hablaban, otros sí hablaban, pero tenían excelente, yo digo así, capacidad cognitiva, muy buen rendimiento, inclusive en algunos cursos, ¿no? Y recuerdo que le decía, pero si tú no te entrenas, si tú no te entrenas, por ejemplo, ¿qué necesita tu carrera? El de gestión, ¿no? Decía, no, mi carrera necesita que yo gestione equipos. Ya, muy bien. Si tú no te entrenas en gestión de equipos, ¿cómo vas a lograr un trabajo que tenga que ver con proyectos? Bien, entonces yo le decía como coach, esta área que tú desconoces, veo que tienes que desarrollar. Él lo desconocía. Iba al otro ciclo y el otro ciclo y fue desarrollando poco a poco. Entonces yo pregunto, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay esta área? Y a veces digo, ¿no investigó qué es lo que le pide la carrera? ¿Cuáles son las habilidades que le pide la carrera? ¿Y cuáles son las habilidades que le pide el mercado? Pues aquí hay preguntas que se tienen que hacer. Y quiero hacer una pregunta aquí. A ver, creo que son dos ingenierías, ¿verdad? Civil y civil. Ya. Ok, ¿cuáles son las habilidades blandas para el ingeniero civil? Que estaría ahorita, vamos a poner aquí en el área que desconocen, pero ustedes me van a decir, ¿cuáles son? Habilidades blandas para el ingeniero civil. Aaron, creo que en la puerta hay personas. ¿Cuáles creen que sean? Muy bien. Claro, claro, porque tienen que trabajar con todo tipo de nivel, ¿cierto? Operarios, profesionales, proveedores, etcétera. Muy bien. ¿Y tú? Claro, gestión de proyectos civiles, etcétera. Ok. Etcétera. Muy bien, muy bien, muy bien, porque pueden tener excelentes conocimientos técnicos de metrado, de concreto, de gestión de proyectos de obras civiles, sí, pero cuando uno quiere contratar, de acuerdo al perfil laboral, puede pedir esas habilidades adicionales, como bien lo dices tú. Entonces, cuando ya alguien te lo hace ver, ya no, ya pasa de ser esa zona de inconsciente. Lo tengo que pasar a una de esas ventanas donde me tengo que entrenar. ¿Ya? ¿Está claro esto? Vamos a la siguiente, que está un poquito más complejo, pero tiene mucha relación, porque ya está con el feedback y la autoevaluación. El feedback y la autoevaluación es, si ya yo conozco esto, tengo que pedir feedback. Tengo que autoevaluarme, porque no me puedo quedar en eso. Si yo necesito tener un trabajo. Aquí en el centro siempre va a estar la introspección. Aquí a la derecha están ustedes, pero ya identificando fortalezas y áreas de mejora. Separamos. Y a este lado estamos viendo la evaluación externa. ¿Quién te evalúa?
En una entrevista te va a evaluar el reclutador, el jefe, el supervisor. Pero ustedes también tienen evaluadores, seguro que tienen supervisores, las personas de su equipo, o si están en un proceso de voluntariado, tienen gente que los está acompañando, ¿no? Entonces traten de ponerse en ese lado. Ojo, acá ya es feedback. Yo tengo que pedir feedback y me tengo que autoevaluar porque no me puedo quedar, tengo que seguir entrenándome, ¿no? Entonces, acá, el área de choque es cuando tú sabes cuáles son tus fortalezas, las tienes bien mapeadas, como bien lo han dicho acá, ¿cierto? Pero el evaluador externo te dice, no, esas no son las fortalezas que yo te estoy encontrando, son áreas de mejora, para el caso que mencionaron, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya te están dando feedback, y eso pasa en una entrevista de trabajo, eso pasa en las dinámicas grupales. A veces me dicen, María, yo di lo mejor en mi entrevista, pero no sé por qué no me contrataron. Autoevalúate. ¿Qué pasa? ¿Qué te falta? Necesitamos siempre ser sinceros con nosotros. Eso es un poquito la competencia que va, la rueda, ¿no? Que va a ir desarrollando. Bien, pero hay un área de excelencia que sería lo ideal, ¿no? Tú identificas tus fortalezas, las sabes muy bien poner, mostrar, dar sustento, ¿cierto? Y la evaluación externa también identifica que son tus fortalezas. Un perfil laboral. Vamos a ver para psicología. Psicología educacional, se me viene a la mente, ¿no? Para trabajar con adolescentes. Entonces, ¿cuál sería ese perfil? Capacidad de escucha, ¿no? Comunicación asertiva. Si cada carrera es diferente, empatía. Ah, muy bien. Entonces, esas son las fortalezas que mostró y que el reclutador las aprobó. Listo, contratado o contratada. Entonces, es importante mirar cuáles son aquellas fortalezas y áreas de mejora que te pide tu carrera. Porque aquí el empleador, el reclutador o tu equipo te va a convalidar, te va a aceptar o te va a decir tienes que trabajarlas. Pero esa mirada cruzada se necesita que ustedes la puedan trabajar. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Aaron? Hagamos ahora la técnica, ustedes la van a hacer, ¿ya? Okay. ¿Pueden nuevamente escanear el código QR de repente? Ahora sí puedes. Es una actividad en la que van a tener que ir a un Jamboard. La gente de Zoom ya le dejé las indicaciones. A ver, avísame cuando acá todos ya pudieron ingresar al Jamboard. Te presto mi laptop nuevamente, ¿verdad? Ya, perfecto. ¿Pudieron aquí, chicos, chicas, ingresar al Jamboard? ¿No? En Zoom me parece que sí han debido poder, ¿verdad? En Zoom las indicaciones están claras porque las dejo por chat. Okay. Entonces voy a ingresar ya al Jamboard. Quienes no han podido les presto la laptop, no hay problema. Y la indicación es más sencilla que la anterior. Tienen que posicionarse en el ciclo en el que están, de acuerdo a la página, agarrar una nota adhesiva y el formato de respuesta está acá abajo a la derecha. Tienen que poner cuál es su competencia o su habilidad fortaleza, por ejemplo, la comunicación, y poner el área a la que consideran que pertenece. Mari ya explicó cuáles son las áreas, puede de repente estar en un área de excelencia, un área de choque, un área de refuerzo, en base a la que ustedes consideran. Entonces simplemente ponen una nota adhesiva, la fortaleza, guión y la área. Y entre paréntesis, por favor, si pueden poner también la carrera en la que están, para poder tener mapeado todo eso. Entonces eligen el ciclo en el que están y ponen el formato de respuesta está aquí abajo, ¿no? Eligen su principal fortaleza, guión y el área a la que pertenece, ¿no? Acá abajo a la izquierda también están las áreas para que puedan guiarse. Entonces voy a pasar la laptop por ahí. Gracias. El éxito de esta estrategia, sinceridad con ustedes. Es totalmente anónimo para nosotros. Y hay otra. Que conozcan cuáles son las habilidades que le pide la carrera, ¿cierto? Asociado al perfil, al mercado laboral. ¿Ya? Entonces eso es importantísimo. Sí.
¿ya? Y luego, cuando terminemos el taller, Aarón les va a pasar el enlace de las asesorías. ¿Qué significa? Que todos ustedes pueden luego hablar conmigo en una asesoría personalizada de 30 minutos y veo caso por caso, ¿ya? Para que se sigan entrenando, evidentemente, ¿no? Ya, muy bien. Veo que acá ya acabaron, ¿no? Tú ya... Ah. Ah, veo que acá. Sí. ¿En la sala alguno acabó? ¿Lo están haciendo? ¿Ay? Claro, están copiando, ya. Tú estás pensando. Estás pensando. Sí, en realidad esa es una técnica de pensar, de analizar, ¿no? Es entrar a esa, justamente a ese autoconocimiento. Así es. Así es. ¿Tú ya acabaste? Sí, ya acabaste. Con el mismo celular. Perfecto, muy bien. A ver, tú que ya lo acabaste, ¿conocías esta técnica? ¿Te la habían aplicado antes? No, ya, muy bien. Excelente. Ella, sí. Excelente, mira la respuesta. Ah, súper, qué bueno que relacionen la profesión, las habilidades de la carrera y lo que demanda el mercado, ¿no? Noveno ciclo, solucionador de problemas, área de refuerzo, análisis de texto, área de choque, habilidades de negociación, área de refuerzo. Excelente. Oh, mira, pero acá hay dos de área de refuerzo. Dos, tres. Noveno ciclo. Bueno, todo esto lo podemos mirar porque el tiempo está corriendo, hay que cerrar las asesorías personalizadas, ¿ya? Seguimos, por favor, Aarón. Vamos a entrar a la tercera herramienta. En realidad, la tercera herramienta es muy práctica, ¿ya? Está asociado a cómo nos dialogamos, pero es muy práctica, pero muy potente, ¿ah? Porque es sincero con ustedes. ¿Cómo nos dialogamos en nuestro día a día para nuestra empleabilidad? ¿Nos damos explicaciones que nos van a tranquilizar o nos damos explicaciones generativas donde nos vamos a empoderar? Aquellas tranquilizadoras es cuando yo me pongo como víctima, ¿no? O sea, no consigo trabajo porque, no sé, la universidad no me da trabajo o porque de repente no hay posiciones, ¿no? O sea, yo me pongo víctima. La generativa es que yo me hago responsable de mi empleabilidad, porque el responsable es cada uno de ustedes. La universidad ofrece varios servicios, como el sistema de oportunidades laborales, esos talleres, las asesorías, entrenamiento, pero el responsable es cada alumno o egresado, porque quien los va a contratar es la empresa. Acá les damos las herramientas, pero estos son los diálogos. Y empiecen a preguntarse cómo se están dialogando, ¿no? Seguimos, por favor. Y ahora vamos a entender esto. Las tranquilizadoras, donde yo no soy el protagonista, de repente no me veo como protagonista, ¿no? Entonces dice, estas explicaciones calman esa frustración por no ser capaz de alcanzar esa meta, ¿no? O culpan a terceros, ¿sí?
Entonces, las respuestas los ponemos como en tercera persona. O sea, yo no me apropio de la realidad. Ejemplo, una situación, ¿no? Creo que acá tenemos, somos 20 en el taller, ¿sí? Muchos quizás no hayan podido venir, pero algunos podrían decir, no me enteré, no me informaron. Yo quise ir al taller. Ese es un claro ejemplo de ser una explicación tranquilizadora, ¿no? Y aquí hay varios ejemplos, ¿no? Mi equipo no tenía los recursos, etcétera. Nos informó los horarios de las asesorías, ¿no? Y así. A la siguiente lámina, esta es la que me gustaría que lo hagan suyo, porque la verdad cuando hacen suyo esta explicación generativa, te haces protagonista. Y a la vez, si tienes esas creencias potenciadoras que vimos en la primera lámina, te hacen mucho mayor comprometido con tu empleabilidad, porque oportunidades sí las va a haber, ¿no? Entonces acá, te dan opciones, dice, te dan opciones y poder para modificar aquella situación y te aproxima al problema. Ah, hay una parte muy importante, se habla en primera persona, o sea, yo me apropio, ¿no? Se habla en primera persona. Y por ejemplo aquí, ¿no? No he conseguido movilizar a mi equipo, eso lo puede decir un directivo, un coordinador, ¿no? Una persona que ya está laborando. O inclusive ustedes, si tienen equipos de trabajo, proyectos, ¿no? Luego, no manejé bien el recurso tiempo y por eso hemos acabado con retraso. O sea, ¿quién? Yo, porque hago mi plan, mi diseño instruccional, ¿no? No me preparé lo necesario para las dinámicas de grupo. O no me entrené para las entrevistas de trabajo, ¿cierto? Esas son. Entonces, quiero preguntar aquí en la sala y los que están en el Zoom, porque aquí es diálogo. ¿Quiénes conocían esta técnica? Silencio, o sea, no la conocían. Bien, ahora que ya la conocen, ¿quiénes se dialogan con esas explicaciones generativas? Donde yo soy el protagonista de mi empleabilidad. ¿En el Zoom o en la sala? Tú sí. Excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿ah? A veces. Qué bueno, muy sincero. Excelente. Yo la verdad los felicito porque cuando uno muestra su sinceridad, el éxito es tuyo, no mío, no. Yo aquí traigo conocimiento, herramientas de la universidad. Pero cuando uno está en las dos, y me das pie a hablar un poquito más, cuando uno está en las dos es porque todavía tu competencia, ¿se acuerdan? El proceso de aprendizaje de esa competencia para la entrevista de trabajo está en ruta, ¿no? Cuando ya estés en esa competencia 4 o la 3, que te dice, sí, yo sé que es una entrevista de trabajo, conozco las herramientas técnicas, estoy entrenándome. Cuando estés en esa 3 y 4, tu explicación siempre va a ser generativa. Porque todos queremos lograr un trabajo. Todos queremos tener una práctica, porque si no, no culminamos la carrera. Ese es el, como que la meta final. Te está asociado a ello. Y también está asociado a la estrategia 2, cuando has identificado bien tus habilidades de la carrera y la profesión y las habilidades del mercado que pide tu profesión. Hay una ruta, hay un constante, ¿ya? A ver. Ah, dice sí, Facundo, quiero leerlo de Facundo. A ver, no quiero dar la espalda. Facundo, sí la conocía, pero con respecto a mi empleabilidad no la aplicaba. Bien, Facundo, qué bueno. Ve, acá se ve honestidad, sinceridad. He aplicado, muy bien. No la conocí y por eso busco la forma de mejorar mi proceso de empleabilidad. Muy bien, hay que aplicarla. Y de verdad que es muy potente, muy potente. Yo estuve el día de ayer, sí, recuerdo, dando una asesoría. Este sí es, sí, más que una asesoría, fue una sesión de coaching concreto, 15 minutos, a un ingeniero bachiller que ya hizo el curso 2 años, que ya se fue a intercambio a México, que ya tiene práctica, que ya tiene todo, pero que quiere una posición laboral y domina todo eso a la perfección. Ya hizo todo esto, ya lo practica. Pero igual, nunca se termina de terminar el proceso de empleabilidad cuando uno quiere trabajar carrera. Vamos a la siguiente. Entramos al módulo 2. El módulo 2 está asociado a 2 cosas muy concretas. Eso lo pasamos, por favor. Seguimos acá. A las fortalezas. No, hay una anterior.
la entrevista de trabajo. Esta es la técnica. Esta es la técnica para tener éxito en una entrevista de trabajo. Se trabaja la técnica STAR. No la vamos a desarrollar ni entrenar, pero algo vamos a conocer. Lo vamos a trabajar quienes desean en sesiones de equipo, ¿ya? Esta metodología tiene un poquito de conocimiento técnico. ¿Por qué se dice STAR? Por las iniciales. S es situación, T de tarea, A de acción, R resultado. Cuando estás en una entrevista de trabajo, el reclutador siempre te va a preguntar, cuéntame una situación en la cual has puesto en práctica tu gestión de equipo. O cuéntame una situación real o una experiencia donde has puesto en práctica tu habilidad de liderazgo. Eso. Esas son preguntas claves. Lo que va a cambiar es la habilidad, dependiendo de la carrera. O cuéntame una situación real o una experiencia donde has puesto en práctica tu comunicación asertiva. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacer? Primero, conocer la técnica. ¿Sí? Saber que el reclutador te va a observar. Miren ustedes el lenguaje, ¿no? Porque está evaluando conductas y comportamientos. Entonces, nosotros aquí tenemos que estructurar en mente. Primero, ir a una situación real. No vale inventarse. Y trabajar el desarrollo de la respuesta. F, situación. Por ejemplo, se me ocurre un caso de ingeniería, de tantos casos, ¿no? Una situación real, sí. Estuve en un proyecto de construcción de carreteras en Puno. Ya, situación real. Listo. Tarea. Describe la tarea. Concreta la tarea. Bueno, sí, pertenecía a un equipo de voluntarios para levantar el catastro o la medición. Ya, tarea, punto, concreto, listo. Luego, acá hay que darle protagonismo, acción. ¿Qué actividades y conductas desarrollaste para yo saber que tú tienes esa capacidad de liderazgo en este proyecto? Entonces se habla en conductas de primera persona, ¿cierto? Comportamientos en primera persona. A, B, C, D. Hice esto. Me comuniqué con los pobladores de la zona, lideré un grupo de 5 o 6 operarios, ¿no? Los llamé a una reunión. Ojo, liderazgo tiene muchas cosas, tiene varias variables, ¿no? Movilicé recursos, logré tener varias reuniones estratégicas con la comunidad, los ingenieros, etcétera, en primera persona. Yo tengo que saber que tú tienes esa capacidad de liderazgo. Por eso es importante prepararse. Y luego, resultado. Beneficios. ¿Cómo te ayudó? ¿Qué beneficios se logró para la organización? No es para mí, para la organización. ¿Se cumplió el proyecto de movilizar el metraje o levantamos catastros? Sí, lo logramos. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? Sí, eso se va a ir moldeando, ¿ya? Entonces, aquí Aarón les va a dar algunas indicaciones. Bien, chicos, chicas, para esta actividad necesitamos solo 2 participantes, uno de aquí, de la sala presencial, y una persona en Zoom. ¿Cuál es su nombre? Jairo, ¿te quedó clara la técnica STAR que explicó Mari? ¿Te quedó clara la técnica STAR? Sí. Sí, ya, bueno, lo que yo voy a hacer es simple. Te voy a hacer una pregunta de que me cuentes cuál es una situación en la cual pusiste en práctica tu principal fortaleza. Y la vas a tener que responder en un minuto aproximadamente, utilizando la técnica STAR. Te dejo un momento para que lo pienses. Puede ser en el ámbito académico también. La gente simplemente entrega algo que no hemos hecho, ¿no? Se me pasó, quizás a mí se me pasó. Quien participe de manera voluntaria o voluntaria está demostrando algo. Yo soy reclutadora, ¿no? Iniciativa. Toma decisión. Listo. Yo evalúo eso. Segundo, siempre me gusta incentivar. Le vamos a dar 3 sesiones de coaching. ¿Sí? Luego, para que se las ve. Entonces, ya empezamos.
¿Tuviste tiempo más o menos de pensar tu respuesta o quieres unos segundos más? Ya, perfecto. Alguien en la sala de Zoom que ya tenga claras las indicaciones, recuerden, simplemente se les va a preguntar en qué situación ha aplicado esta fortaleza que ha identificado y tiene que dar la respuesta en formato estar. ¿Alguien de Zoom se anima a participar? Sí. La imagen de esta técnica se queda para que puedan orientarse. Y recuerden que hay premios, ¿no? Para la persona que participe. 13 a 7. Ahí está, Facundo. Facundo, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? Y tu cámara también, por favor. Sí, claro. Con exacto. El micrófono, pero mi cámara, ahorita soy una sí. PC con la que no cuento cámara. Ya, prende solamente tu micrófono. Voy a mutear acá para poder ponerte en el parlante, ¿sí? Ok. A ver. Ok, hola. Facundo, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho, logro escucharte. Ya, perfecto. Facundo, entonces te hago la pregunta. Ya, Facundo, ¿cuál es una situación en la cual pusiste en práctica tu principal fortaleza? Pero tiene que decir una fortaleza. ¿Y cuál es la fortaleza? Sí. ¿Cuál es la fortaleza que se tiene? Análisis de textos. Análisis de textos. ¿Y cuál es tu carrera? Ciencias políticas y gobierno. Disculpa, ¿dijiste algo? No se escuchó bien. Ah, sí. Sí, bueno, ahora ya puedes responder en qué situación has aplicado esta principal fortaleza. Utilizando el formato estar. Sí, fue durante un programa de tutorías que lanzó Estudios Generales Letras para personas que ya habían egresado de esa unidad y estaban en facultad y pudieran brindar asesorías colectivas o individuales a estudiantes que vayan a cursar o observar una carrera en específico. No se logra escuchar, discúlpenme bien. ¿Me escucha todo? Sí, se escucha medio entrecortado y después un gran silencio. Es que estoy utilizando el micrófono de la sala, porque si uso el celular se va a ver bastante. Pues, ¿qué es la situación con respecto a la competencia? ¿Se te ocurre una tarea o una acción también particular para la competencia que he señalado? Dentro de la tarea, lo que tuve que realizar fue consultar una lista de textos, los cuales se hacían más complicados a los y las estudiantes, y en ese sentido tener que darles una observación, una leída y poder generar resúmenes. Resúmenes específicos, algún que otra exposición didáctica que les pudiese facilitar el entendimiento de esos textos para sus exámenes. Finalmente, ¿qué resultados tuviste? Lo que pude observar y sentir de las distintas asesorías fue el agradecimiento de los estudiantes, ya que me comentaron las explicaciones sobre los textos que les pude brindar, les pudo ayudar a entender mucho mejor algunos textos que eran sumamente teóricos y que al principio no se solían entender, pero dentro de una leída más conjunta y con términos más sencillos, se les pudo ser mucho más práctico de dichos textos. Y aprobar sus exámenes. Sí, como alguien para que Facundo, primero agradecerte. Has aplicado la técnica, efectivamente, has identificado muy bien la situación, la tarea, claramente, pero a nivel de acciones y comportamientos, yo te he entendido tres comportamientos muy válidos con la fortaleza de análisis de texto, ¿no? Has hablado de que efectivamente has hecho los resúmenes o has ayudado en toda la metodología de resúmenes, evaluación bibliográfica y también algunas estrategias, pero yo necesitaba, o en todo caso se necesita, mínimo 5 o 6 conductas y comportamientos que como reclutadora me convenzas
de que tu fortaleza de análisis de texto, que está muy orientado a investigación, ojo, a ciencia política, sea más convincente. Lo has hecho bien, Facundo, pero puedes potenciarlo más. El logro es importante que lo asocies al proyecto o al taller. Qué bueno que los asesorados se han sentido muy bien, ha habido toda una resonancia contigo, una felicitación, pero siempre nombrarlo al proyecto. ¿Qué logro fue para el proyecto de las asesorías de los chicos egresados de ciencias? Y por lo general, muy bien, felicitaciones. ¿Alguien más? Pues ya tuviste tiempo para pensar la competencia. Ok, tranqui, todo es entrenamiento acá. ¿En qué competencia has pensado? No sabía cómo llamarlo. Ok, solución de problemas. Sí. Ok, a ver. Se llama resolución. Ok. ¿Quieres seguir? Sí. Hago la pregunta para que puedan. Sí, claro. Sí. Ya, Jairo, entonces, cuéntame una situación en la cual has utilizado esta fortaleza tuya que has identificado que es la resolución de conflictos. Bueno, nosotros en mi ingeniería civil tenemos un curso que se llama Proyecto Integrador, que es como que el engloba varias de las ramas de la facultad. Entonces, ahí tenemos que buscar como que tenemos varias opiniones entre todos los entregantes del grupo con soluciones posibles y cada uno daba la suya, ¿no? Es como que identifico las soluciones y empiezo a depurar de alguna forma las que me parecen que no serían viables. Y hasta que yo, digamos, doy mi punto de vista, mi opinión, y termina siendo efectivo, ¿no? Y confirmado, digamos, por el profesor finalmente, después de que todos hemos dado nuestro punto de vista. Entonces yo creo que ese era un... Claro que previamente escuchando las opiniones de todos mis compañeros y agregando cosas a mi misma opinión, ¿no? Y bueno, eso es todo. Esa era la situación. Bueno, una de las conductas, digamos, bueno, antes de llegar a eso, una de las conductas que aparte utilicé era la facilidad de comunicación, ¿no? Con mis compañeros. Sabía cómo entrarles a todos ellos y ellos me supieron escuchar en el momento. Entonces aceptaron la idea finalmente y fue la que planteamos al profesor. ¿Cómo ayudó a que de manera rápida dentro del salón concluimos con la misma idea, ¿no? Y el profesor le gustó la idea y continuamos con el proyecto. Okay. Gracias. Porque al decir que le gustó al profesor, o sea, lo aprobó, lo validó, ¿no? Igualmente lo has hecho bien, has continuado la ruta, pero siempre en conductas y comportamientos, más conductas. Eso es a nivel de reclutamiento. Muy buena la ruta, todo, pero más conductas. ¿Por qué? Porque es importante... Acá, por una sencilla razón, si yo quiero medir la resolución de problemas o saber que el candidato sabe, es resolutivo y lo necesito para mi empresa, recuerda que van a entrevistarse como 5 o 6 mínimo para la terna. ¿La terna qué es? Los candidatos posibles a ser contratados, ¿cierto? Lo conocen, ¿no? Entonces otros van a pasar también esa entrevista. Entonces tienes que convencer que tienes... más conductas y comportamientos en la resolución de problemas, porque eso es la medición de la competencia. Sí. Ah, excelente. Conductas que quizás hay conductas que no identifico, que las he aplicado y sé conductas. Nuevamente, yo siempre digo, este taller es valioso. Son tantas asesorías. Eso significa que tienes que trabajar el autoconocimiento, ponerte a pensar en ese proyecto. Y es por ello que en una entrevista nos podemos ir así, te tienes que preparar. Yo no sabría decir cuáles conductas serían, ¿no? Pero tú sí las sabes. Es hacer ese mapeo interno. Lo podemos ver en asesoría, cierto.
Pero qué interesante. Todo el quien se pone así, nos involucra, eso se llama co-crear. Tú te vas a llevar este recuerdo y te apuesto que en una entrevista te van a hacer esta pregunta o quizás otras referidas a fortalezas de tu carrera. Y ya tienes un poquito la ruta. Esa es una técnica que hay que entrenarse. Y cerramos, gracias. También Aarón ya te va a dar el correo. El último, porque ya es... No, la última vista. Tenemos una y cerramos. Gracias. Cerramos ya el taller con esta última. Esta es la última estrategia. Sí, esta. Autoconocimiento de mis oportunidades de mejora. Siempre van a preguntarles a todos y de todas las carreras. Cuéntame, ¿cuál es tu principal oportunidad de mejora? Es como decirle cuál es tu debilidad, pero nosotros en reclutamiento no nos quedamos en la conducta negativa. Oportunidad de mejora la queremos saber para que tú se identifiques cuál es tu área o conducta que tienes que desarrollarla para que se convierta en fortaleza. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Sinceridad y honestidad, clave, porque vamos a hacer una repregunta y sabemos que alguien está diciendo que algo que no es. Introspección, preparación, clave, eso es personal. Luego, esto, seguridad emocional y autoconocimiento. Eso es lo que te va a ayudar, seguridad emocional. Esta es la estrategia. Vamos a la siguiente. Les he traído un ejemplo real. En uno de los talleres fue virtual, un alumno de derecho, siempre lo digo. Me dijo, María, yo ya sé por qué no me contrataron y lo quiero decir aquí. ¿Puedo participar? Sí, vamos. Él dijo esto. Cuando le primero el perfil laboral, lo buscaban para que haga práctica según estudio de abogados, que trabaje en equipos para ver justamente resoluciones de sentencias legales. Pero era trabajo en equipo. Ya pasó todo, estaba en la última entrevista, ¿no? Y él dijo esto. Soy terco y obstinado para tomar decisiones. Esa fue su respuesta. Y eso lo he traído a ejemplo porque eso es la parte negativa que no se debería de decir. ¿Sí? Porque si nosotros ya hemos visto que se necesita buen clima, ¿no? Trabajo en equipo, un ganar-ganar para la empresa, pues no. Candidatos, no. ¿Cuál es la estrategia? Esta es la estrategia. Lo positivo. Esa es la estrategia. Primero, creo que tienes que darle un clic ahí. Sí, ahí no se nota. Primero saber cuál es tu área de mejora. Decirlo con un objetivo, un verbo de acción en positivo. ¿Sí? Un verbo de acción en positivo, haciendo ver tu debilidad, pero esto qué beneficios va a traer al equipo, al área. Acá, el mismo ejemplo, ¿eh? El mismo ejemplo dice acá. Desarrollar, ese es el verbo, ¿no? Yo tengo que desarrollar mi capacidad de conciliación y tolerancia. ¿Sí? Y eso es, esa es la oportunidad de mejora. Yo necesito desarrollar mi capacidad de conciliación y tolerancia. Esto es decir, como soy terco y obstinado, ¿no? O sea, sí, que tienes que ser más tolerante, ¿no? ¿Cierto? Contribuyendo en las decisiones eficaces en el equipo. Esa es la fortaleza. Esta es la estrategia. Es la estrategia que yo siempre la replico y la que promuevo, trabaje en su estrategia, ¿no? No lo digan así, en seco. Sí, súper sincero, pero no trabajó su autoconfianza, su seguridad emocional y no miró el perfil laboral y lo descalificaron, pues. Y es gracias a ese joven que se trabajó este taller y otros más, ¿no? Todo han sido por necesidades de los chicos. ¿Ya? Entonces, esa es esta estrategia. Cada uno ya tendrá que trabajar y hasta aquí llegamos. Creo que hay otra lámina, pues creo que acá cerramos. Listo, aquí cerramos. Muchísimas gracias. A mí me pueden ubicar en la oficina de empleabilidad, me pueden poner en LinkedIn, me pueden mandar correos. Aarón les va a poner el enlace de las asesorías. Este taller no se cierra acá. Pueden luego venir a otros talleres y entrenarse y hacer sus asesorías. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Tanto en la sala Zoom, acá.
No. El taller para FASI lo están coordinando con el ingeniero Luyo y van a tener talleres especializados para ingeniería. Sí, este es un taller para el público de las facultades de ingeniería y todo, pero FASI creo que está buscando una certificación, me parece que sí. Sí va a haber, pero más adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Acá alguna duda? Sí. Ya, acá Aarón les va a poner el enlace. Ah, pero tú estás acá. No, no. ¿Estás inscrita en el curso? Ah, sí. Ya, pero les mandamos, son tres personas, les mandamos a su correo el enlace de las asesorías. Y este está grabado y se va a subir a Classroom. Este taller se sube a Classroom. Listo, creo que no hay más preguntas. Se van con herramientas, entrénense y gracias por su tiempo, sobre todo por su tiempo y por ustedes mismos, ¿ya? Listo, aquí Aarón les va a aplicar una encuesta que sí nos ayuda mucho a mejorar. No sé si tienes ya la encuesta, Aarón. Sí. Sí, por favor la llenan porque siempre nosotros estos talleres los evaluamos y cada vez los mejoramos, ¿no? Es muy importante esto. Y nada más que decirles gracias y cerramos el taller. Se nos fue la hora. Ah, sí, claro, me olvidé de la foto. Sí. Ah, sí. Bueno, quienes están aquí en Sala Zoom, los animo a que me activen su video, su cámara, es importante conocerlos. Sé que han estado acompañándome 14 creo, sí, para tomarnos una foto final. Y ustedes, si pueden venir acá, igualmente, para que Aarón o nos tome una foto final. Y muchísimas gracias. Ya te vas a sanar, ya te vas a sanar. Así es. Tú. No, lo voy a tomar con el celular. Ya, perfecto. Sí, salen, creo yo. Sí. Voy a usar tu mochila. Gracias. Necesito sus correos para poder pasarles el Classroom. Y la, a ver, sí. Ah, las tengo en la asistencia, ¿no? Sí, se pusieron. ¿No te pusiste en la laptop? Sí, ahí les pueden enviar el correo. Ya.